Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Hello. Hi, teacher. Hello, everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? I'm great, teacher. And you? Fine, thanks. Thank you so much. ¿Qué tal? ¿Cómo me lo trató el fin de semana, chicos? Great. Excellent. Mm-hmm. Happy Teacher's Day, teacher. Ah, thank you, Nancy. Thank you so much. Yeah, today is Teacher's Day. Thank you. All right. Welcome. All right, let's see. Okay, vamos a ver. Bueno, gracias a todos por estar acá. Espero que estemos listos para iniciar la última semana de este módulo principiante 2. Okay. Así que nada más por corroborar, vamos a ver en qué sección de la plataforma vamos. Vamos a ver, quiero escucharlo. A mí solo los últimos exámenes me faltan. Ok, el último examen. Ok, perfecto. Uh-huh. ¿Qué tal los demás? A mí igual me falta el último examen nada más. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Vamos a ver los demás. Iniciar la 5. Iniciando la 5, ok, perfecto. Uh-huh. Igual yo la 5 iniciando. Ok, excelente. Uh-huh. Thank you so much. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? También iniciar número 5. Ok, perfecto, Diego, thank you. Yo ya terminé. Ya terminé el módulo, perfecto. Okay, thank you so much. Terminando las 5 secciones. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Yo voy a empezar la 4, teacher. Empezar la 4. Ok, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Los demás? Empezar la 4. Empezar la 4. Ok, excelente. O finalizando la 4. No la escuché bien. All right. Empezar, teacher. Ah, empezarla. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Vamos a ver. Aquí me he escuchado. Osmaro, Jenny, Alejandro, Rosaura, Eliezer. I am fine, teacher. Excellent. I am finish. Ah, you finished. Yeah, that's right, yes. Right? Yeah, excellent. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. Vamos a ver, Osmaro, Alejandro. ¿En qué parte de la plataforma vamos? En la 4. En la 4. Perfecto. Rosaura. Finalizando la 4, teacher. Finalizando la 4, excelente. And Eliezer. I'm sorry, esta mañana me voy a poner al día porque estaba un poco mal de salud. Ah, ok, no problem. Okay. Excelente, thank you. Ok, chicos, entonces, como les decía, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a iniciar la última semana del módulo principiante 2. Así que espero que ya estemos listos para ir finalizando. Ok. Veo que hay unos que ya se han adelantado y eso está perfecto. Okay, si usted se puede adelantar, mucho que mejor. Así ya solo se queda practicando conmigo y despejando cualquier duda que aparezca por ahí. Okay, así que con la clase del día de ahora, dudo mucho que podamos hacer el primer ejercicio, ya que tenemos que ver una parte de vocabulario antes de continuar con los temas gramaticales. Así que, igual, si usted cree que es bastante fácil, usted puede adelantarse lo más que pueda. Luego puede regresar a hacer cualquier ejercicio, no hay ningún problema. Pero sí es importante que trate de hacerlo. Esta semana en específico trate de trabajar bastante, ya que nada más tendrás el día viernes para poder completar la plataforma. ¿Okay? Así que tómese su tiempo, trate de hacerlo con tiempo para evitar cualquier tipo de inconveniente al final. ¿Okay? Y recuerde que ahí soy yo siempre para tratar de guiarlos en cualquier problema que tengan. Así que, thank you so much, everybody. One more time. And welcome. La consulta. ¿Okay? Dígame, Alejandro. Siendo esta la última semana, ¿el viernes sería el último examen? Sí, como la clase llegaría hasta jueves, con el jueves ya más o menos les diría qué parte pueden finalizar y más o menos explicaría qué tienen que hacer en el examen. Entonces ya para el día viernes tendría que haber terminado esas partes. Así es.
Ok. Uh-huh. La sección número 5, en específico, que hay en la que está el examen. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? No? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso nada más de lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Vamos a ver unas cuantas preguntas, las cuales me van a ayudar a responder, ¿ok? Eso es a manera nada más de práctica porque entre más practicamos, más se nos va quedando mentalmente cómo responder, ¿ok? Así que por acá tengo un par de preguntas. Permítanme. Ahí está. All right. Entonces acá tengo un par de preguntas. De hecho, tengo más, no son únicamente estas, así que le voy a pedir a ustedes que me ayuden a contestarlas, ¿ok? Remember that we have different type of WH questions, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de preguntas de información. La semana pasada estuvimos viendo how often, do you ever, ¿ok? Y también mirábamos algunas reglas, bueno, recordábamos algunas reglas de third person singular. Decíamos que es bastante importante respetar ese tipo de reglas para utilizar the simple present in the correct way, ¿ok? Así que acá vamos a mezclar preguntas para you y tanto para otra persona, ¿ok? Así que tenemos que fijarnos ahí en los diferentes elementos y voy a tratar de darles algunas pistas de qué verbos utilizar porque creo que eso es lo que nos cuesta un poquito más en ese tipo de preguntas, ¿ok? And for this we have information questions and yes, no questions, okay? We have two types of questions in this case. So, let's see. The first question is, how often do you eat pupusas in the morning? Okay, how often do you eat pupusas in the morning? Vamos a ver, ahí ya le subrayé el verbo que tiene que utilizar en su oración, okay? Because this is a information question. Let's see. Mariela Amaya, how often do you eat pupusas in the morning? I usually eat pupusas in the morning. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, in this case, she used I usually because the question is with how often. Okay, so the answer has to be, or the answer has to give me one frequency adverb, ¿ok? Como la pregunta era con how often, me tiene que responder utilizando un frequency adverb y utilizo usual, ¿ok? Perfect. One more time, this question, una vez más esta pregunta, vamos a ver. Let me see. I'm going to ask Walter. Walter, how often do you eat pupusas in the morning? Walter Melara, how often do you eat pupusas in the morning? I sometimes eat pupusas in the morning. Okay, excellent. I sometimes eat pupusas in the morning. Thank you so much. Okay. The next one. Let's see. How often does your sister drink coffee in the afternoon? Okay. Entonces, en ese caso, ya ve que no es con you, sino que sería your sister. Y el verbo principal sería drink. ¿Ok? Entonces, usted me va a responder con my sister. ¿Ok? Porque ya sería una pregunta personal. Entonces, aquí ya tenemos que cambiar algunos detalles. ¿Right? And the question is with how often, one more time. ¿Ok? How often? Let's see. Primero le voy a preguntar, do you have a sister? Y dependiendo de eso, va a ser la siguiente pregunta. Vamos a ver, Nancy. Nancy, do you have a sister? No, I don't. Ah, okay. So, I cannot ask you that question. Thank you so much. Let's see, okay. Alejandro. Do you have a sister, Alejandro? Yes, I have. Okay. How often does your sister drink coffee in the afternoon? Um,
My sister. My sister never drinks coffee in the afternoon. Excellent. Okay. My sister never drinks coffee in the afternoon. Thank you so much. Okay, that's a nice job. So we have the frequency adverb, we have the verb, y muy importante, como estamos hablando de my sister, utilizamos el third person singular. Okay, así que that's perfect. Thank you so much, Alejandro. Nice job. Okay. You're welcome. Let's see another person. Let's see, Stanley, do you have a sister, Stanley? Yes, I have. Okay. How often does your sister drink coffee in the afternoon? She rarely drinks coffee in the afternoon. Okay, excellent. She rarely drinks coffee in the afternoon. Okay, excellent. En ese caso podemos utilizar my sister o podemos utilizar she, así como lo utilizó nuestro compañero. Okay, so that's perfect. Thank you so much. The next one, this is a yes no question. Do you ever play video games in your cell phone? Vamos a ver si se acuerdan de cómo responder. Do you ever play video games in your cell phone? Let's see, Diego Bernal, do you ever play video games in your cell phone? Hola, ¿me escuchan? Yeah, I can listen to you. Okay. Yes. Yes, I do. Okay, perfect. Thank you so much, Diego. Okay, esa es una de las maneras en las que podemos responder. Very concise and very short. That's nice. Let's see, Alexandra, do you ever play video games in your cell phone? No, teacher, I don't. No, I don't. Okay, perfect. Okay, excellent. So, vamos a poner la respuesta de Alejandra acá. No, I don't. Okay, excellent. Also, in this case, remember que en ese caso, como me están preguntando con ever, también una posibilidad, okay, no es que eso esté incorrecto, sino que una posibilidad también puede ser de incluir un frequency adverb. For example, yes, I rarely do, yes, I usually do, or no, I never do. Okay, también es esa posibilidad. Aunque en este caso, como es una yes no question, puedo hacerlo también así, de manera corta. Ambos casos están correctos. Ambos están correctos. All right. Let's continue. Another yes no question. Does your boss ever listen to music at work? Does your boss ever listen to music at work? Boss is jefe. Okay. So does your boss ever listen to music at work? Let's see. Jenny, does your boss ever listen to music at work? Yes. He listened to music at the work. Okay. Usually. Okay. So, yes, he usually does. Como es una, como es una yes no question, tiene que ser así de manera corta. Yeah, he usually does. Okay. O si me quiso haber dicho yes, he does, también estaba correcto. Okay. De manera corta. All right. Thank you so much. Let's see. Veronica, does your boss ever listen to music at work? Veronica Castellón, does your boss ever listen to music at work? If not, let's see. I'm gonna ask Mariela Amaya. Does your boss ever listen to music at work? No, I don't. Ah, en este caso, como estamos hablando de su jefe. No, he don't. No, he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Excellent. Okay, perfect. Thank you, Mariela. The next question. Do you eat any pasta in your house? Vamos a ver a alguien más. Do you eat any pasta in your house, Rosaura? Do you eat any pasta in your house? Yes, I do. Okay, yeah, it's a yes no question, so that's perfect. Yes, I do. Okay, excellent.
Thank you so much. Let's see. Eduardo, do you eat any pasta in your house? Yes, I do, teacher. Yes, I do. Okay, that's perfect. Okay, so there we have a yes, no question, very simple. Now we have, does your father drink any beer? Does your father drink any beer? Okay, let's see. Eliezer, do you have a father right now? Yes, I have. Okay, does your father drink any beer? No, never. No? In this case, ¿cómo no. sería la cosa? No, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Okay, now he doesn't. Perfect. Thank you so much, Eliezer. Let's see, Sandra. Sandra, yeah, Sandra. Let's see, Sandra, do you have a father right now? Yes, I do. Okay, does your father drink any beer? Yes, he usually do. Ah, okay. En ese caso, como estamos utilizando he, tendría que ser does. Uh-huh. El do lo vamos a utilizar para I, you, we, and they. So, yeah, perfect. Okay. Yes, he usually does. Okay, perfect. Next one, where do you live? Okay, now we have an information question. Okay, information. Let's see, Claudia Ramos, where do you live? I live in Quarpec Lake. Ah, excellent. Okay, excellent. In Quarpec, I think it's right there. Yeah, right. In Quarpec Lake. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see. Okay. Let's see who's missing. Osmaro, where do you live? I live in downtown. Ah, perfect. I live in downtown. Okay. Downtown San Salvador, I guess. Yes. Okay. All right. Perfect. Good job. Okay. The next one. What time does your brother finish work? Okay. What time does your brother finish work? Voy a dar una pista acá. El verbo que vamos a utilizar es finish. Okay? Porque tengo el auxiliar que sería does. Luego tengo el sujeto que sería your brother. Okay? Y luego tengo el verbo que sería finish. Okay? Vamos a ver. Primero le voy a preguntar, do you have a brother? Let's see. Flor, do you have a brother? No, teacher. No? Okay. Let's see, Herbert, do you have a brother? Yes, I have. Okay, does he work? ¿Trabaja él? Yes. Ah, okay, so what time does your brother finish work? He finished work at 5 p.m. Okay, perfect. Okay, Herbert, en ese caso, como estamos utilizando he, ¿cuál cree que sería la regla que tengo que respetar en ese caso? Finishes. Ah, excellent. Okay, thank you so much. Finishes. Okay, finishes. Entonces acá lo tengo. Finishes, that sería, ese sería el verbo principal. Y respetando la regla de third person, sería finishes. Okay. So he finishes work at 5 p.m. Y si nos fijamos, en ese caso la pregunta es con what time. Entonces la respuesta va a estar al final. Okay. What time? Let's see. Thank you, Herbert. Vamos a ver a quién le voy a preguntar ahora. Walter, do you have a brother? Walter, if not, let's see, Rosaura, do you have a brother, Rosaura? Yes, I have. Okay, does he work? Yes, he works. Okay, what time does your brother finish work? He finished work at 9 o'clock. Finishes work at 9 o'clock, okay. Perfect. Thank you so much.
One more time. Aquí estoy siguiendo la regla del third person singular. Y estoy dando respuesta a la pregunta de what time. Ok. Perfect. All right. Vamos a ver. When do you go to church? When do you go to church? One more time. Le voy a dar ahí una pista de dónde está el verbo. Vamos a ver. Flor, when do you go to church? Ay. Permítame. I always. Ah, okay. En este caso la pregunta sería ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, ajá. Sería. No sé cómo se pronuncia domingo. Ah, Sunday. Ajá. Sunday. It's Sunday. Good to church. Okay. I go to church on Sunday. Okay. On Sunday. Entonces ahí le estamos dando respuesta a la pregunta con Juan. Okay. Thank you, Flor. Let's see. Vamos a ver, Santos, when do you go to church? I go to church on Sunday. On Sunday, too. Okay, perfect. So, no la voy a escribir porque ya la tenemos ahí. Okay. I go to church on Sunday. All right. The last question, I guess. Yes, the last question. Ahora, aquí se viene una pregunta que creo que nos va a dar un poco de problema. Eso porque tenemos que ver cuál es el auxiliar y cuál es el verbo principal. Okay. Como miramos anteriormente, las preguntas con what o cualquier tipo de pregunta va seguida de una yes no question. Okay. Sin embargo, en este caso, si nos fijamos, tengo what. Okay, what. Luego tengo el auxiliar que sería does. Luego tengo el sujeto que sería your mother. Y luego de eso tengo el verbo do. Decíamos que cuando tengo el verbo do, me tiene que responder con cualquier actividad, pero que no incluya do. A no ser que la actividad sea, por ejemplo, do exercise or do homework. ¿Ok? Solamente en esos casos puedo utilizar do. De lo contrario, tendría que hacer cualquier otra actividad, pero no voy a utilizar do. Porque do, en ese caso, me está preguntando qué actividad. Entonces, tengo que responder con una actividad. ¿Ok? Por ejemplo, what does your mother do after work? Ah, she checks her cell phone. ¿Ok? Por ejemplo, she checks her cell phone. En ese caso, estoy diciendo que ella revisa el teléfono, pero no, en ningún momento estoy mencionando la palabra do. ¿Ok? Porque la actividad que ella hace es check her cell phone. Okay. Entonces, es así como tenemos que responder ese tipo de preguntas. Vamos a ver. Primero voy a preguntar si trabaja la mamá. Okay, vamos a ver. Eliezer, does your mother work? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, thank you. Let's see. Claudia, does your mother work? No, she doesn't. Okay. Vamos a ver, creo que es más fácil que preguntar quién, de la mamá de quién trabaja. ¿Alguien que me quiera ayudar? Me. Ok, Herbert. Vamos a ver, Herbert. What does your mother do after work? She comes back to home. Ok, she comes back. She comes back home. Ok, perfect. She comes back home. Ok, excellent. Thank you, Herbert. Entonces, ahí estoy utilizando el verbo regresar, ¿ok? She comes back home. Y estoy utilizando el third person singular, ¿ok? Vamos a ver a alguien más que me quiera ayudar. He watches TV. Ah, perfect, ¿ok? She watches TV. Okay, excellent. She sometimes buys in the supermarket. Ah, ok. Oops. Okay, she sometimes buys in the supermarket. In the supermarket. Excellent. Okay. Excellent. That's a nice answer. Ahí estamos diciendo lo que ella hace
por veces, ¿verdad? She cooks the dinner. Ah, she cooks the dinner. Okay. She cooks the dinner. Excellent. Okay. Si se fijan en todos esos casos, en ningún momento estoy diciendo do. Okay. Ahora, si mi mamá es bien fit y ella hace ejercicio después del trabajo, ahí sí. She does exercise after work. Okay. De lo contrario, en ninguna respuesta utilizo la palabra, el verbo do, porque me está preguntando una actividad. Entonces, la actividad que yo tengo, en este caso, por ejemplo, watch TV, cook or buy in the supermarket, no incluyen la palabra do. Entonces, es por eso que no tengo que utilizar. Okay. Así que ahí teníamos ese pequeño repaso de prácticamente un repaso bien general de lo que estuvimos viendo en la sección número 2 y número 3. Okay. Perdón, número 3 y número 4, que eran las de las WH questions. Okay. Así que ya ven que tanto hemos avanzado y que tanto que todos los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer utilizando the simple present. Okay. Teacher, dígame. Una consulta. Con esas preguntas del WH, algunas veces se hacen formulándolo así, pero a veces, digamos, solo haciéndola en simple presente, ¿verdad? ¿Hay alguna, como decir, algo que se considere para clave para poderla hacer con WH? Preguntas. Pues, digamos que una gran diferencia es que, por ejemplo, déjeme... Quiero ver. Porque entiendo yo que algunas preguntas que se usan o se hacen con el simple presente, con el do, creo que algunas sí pueden transformar haciéndolas también con WH, ¿verdad? En algunos casos, quizás, ¿verdad? Sí, eso es lo que... Ajá. Todo depende... Uy, todo depende de lo que tenga en la pregunta. Porque, por ejemplo, aquí, mire, si yo tengo esa pregunta, ¿do you live in Coatepeque? Ahí prácticamente la respuesta solo va a ser yes or no, ¿verdad? Ahora, si esta pregunta la quiero hacer una información, no puedo, porque la información que estoy buscando ya me la da la pregunta. Entonces, imagínense que le ponga where do you live in Coatepeque? O sea, ya me está dando la respuesta que vive en Coatepeque. Entonces, si no llevara Coatepeque, estuviera correcto. ¿Okay? Así como en ese caso. Where do you live? Ah, I live in Coatepeque. ¿Okay? Entonces, ahí ya es un poco, o sea, como que tiene sentido la pregunta, ¿verdad? Y así le agrego, o sea, no va a ser en todas las yes or questions que puedo agregar cualquier información. Porque eso sí, ya como que no responde la pregunta. Entonces, no sé si esa era la pregunta que tenía. Sí, como que, digamos, la pregunta ya es más cerrada, la forma de responderlo, ¿verdad? Así es, ajá, un poco más cerrada. Sí, en ese caso de yes, no solo tenemos dos opciones, yes or no. Pero en las information sí es un poco más amplio. O sea, no sé yo en realidad qué me va a decir. Ajá. O sea, okay. Por lo menos yo sé que me va a decir un lugar, pero tantos lugares que hay en el mundo, entonces no sé exactamente cuál me va a decir, por eso es mi pregunta. Ya, ok, gracias. Ya, no problem. All right, entonces como decíamos, estos son todo el tipo de preguntas que tenemos. Probablemente nos hace falta un par por ahí, ya lo vamos a ver. Más adelante, creo que al final de esta sección número 5 vamos a ver un par que nos hacía falta por ahí. All right. Así que ahí tenemos information questions y yes, no questions. Así que vamos a iniciar ahora con el vocabulary de the section number 5. ¿Okay? Lo primero que vamos a ver son seasons. ¿Okay? Seasons. Es decir, las estaciones del año. Yo sé que en nuestro país nada más tenemos dos. ¿Okay? Pero en otras partes del mundo donde se tienen las cuatro estaciones, estas son las cuatro que ellos usualmente ven. Primero tenemos... Vamos a ver las más fáciles, las que aplican a nuestro contexto. Tenemos summer, que sería el verano. Summer, ok. La letra U se pronuncia como una letra A. Summer. Luego tenemos winter. Yo sé que en nuestro país no cae nieve, más que en un par de lugares ahí, una vez cada 10 años. Pero... En nuestro winter es de lluvia y también es lo mismo, ¿ok? Se llama winter tanto para lluvia como para nieve, ¿ok? Winter. Así que eso sería el otro que aplica a nuestro contexto, ¿ok? Summer and winter. Ahora, en otras estaciones o en otros países también tienen
Acá tenemos, estas son dos palabras que se puede utilizar para la misma estación. Podemos decir fall o autumn. ¿Ok? Autumn. Autumn. Esa es la pronunciación de esa palabra. Eso significa otoño. ¿Ok? Otoño. Es cuando las hojas se caen, se empieza a poner un poco más frío. Entonces, así se le conoce a esa estación. ¿Ok? Fall o también autumn. ¿Ok? Son dos palabras que se pueden utilizar para esa estación. Y cuando ya después del invierno todo empieza a florecer, okay, tenemos el spring. Okay, spring, que sería la primavera. Así que creo que hasta cierto punto en nuestro país, después de summer, como que todo mundo, o sea, todas las plantas empiezan como a ponerse cafés y todo eso, ¿verdad? Entonces llega un momento que después del invierno ya se pone así todo más verdecito y colorido. Entonces, siento que hasta cierto punto en nuestro contexto también podríamos decir spring, solamente que no tenemos exactamente un mes en específico para eso, ¿ok? Así que por eso se maneja más el summer y winter. No es como otros países que ya saben que de tal mes a tal mes ya va a ser el otoño y otro mes va a ser la primavera y así. Sino que en nuestro país, cuando llueve es winter y cuando está soleado es summer, ¿ok? Así que ahí tenemos esas dos, ese vocabulario. Ahora, junto a este vocabulario también tenemos algunas activities, ¿ok? Tenemos algunas activities que son las cuales que vamos a practicar el día de ahora y que nos van a servir para el día de mañana. Pero nos vamos a enfocar únicamente en sports, ¿ok? Sports. Acá vamos a ver una lista de diferentes sports que tenemos, ¿ok? Primero nos vamos a enfocar en la imagen y luego les voy a explicar cómo conectar. ¿Ok? Así que tenemos acá algunos deportes. Tenemos soccer, o también se le llama fútbol. Tenemos basketball, que también es muy, muy común en nuestro contexto, basketball. ¿Ok? Luego tenemos también el American football. Tenemos acá. Luego tenemos béisbol, que casi siempre está conectado con los chicos. Creo que son los que más practican. En el caso de las chicas tenemos el softball, ¿okay? Que también lo podríamos agregar acá, nada más que no lo tenemos en la lista, pero también lo podemos agregar. ¿Okay? Béisbol and softball. ¿Okay? Then we have boxing. Okay, eso es otro deporte. Boxing. Tenemos el siguiente que sería voleibol. Voleibol. Si se fijan, creo que más de alguna vez ya hemos escuchado esos deportes. También tenemos tenis, que es muy similar a español. Tenis. Tenemos rugby. Rugby, ese es otro deporte que quizás no lo conocemos mucho, pero es muy parecido al American football. Okay. Es muy parecido, solo que es un deporte un poco más diferente, pero es de contacto. Okay. Rugby. También tenemos ice hockey. Ice hockey. No lo practicamos en nuestro país, creo, para nada. Luego tenemos skiing. Skiing. Tampoco lo podemos practicar. Skiing. Lifting weights. Okay. Para la gente que le gusta ir al gimnasio, lifting weights. Eso sí lo tenemos en nuestro país. Surfing. Swimming. Tenemos un horse racing, carrera de caballos. Horse racing. Cycling y canoeing. Solo que acá canoeing lo vamos a arreglar y lo vamos a poner ing al final, ¿ok? Así como los demás. Se ven, dice skiing, lifting weights, surfing, swimming, horse racing, cycling, y lo vamos a poner canoeing. En vez de la E vamos a poner ing, ¿ok? Ya lo voy a arreglar solo para que vean. Ahora, estos son los deportes, digamos, un poco más comunes que tenemos.
Ahora, a la hora de utilizarlo en una oración, cada uno de esos deportes tiene que ir con un verbo en específico. ¿Okay? Por ejemplo, en los primeros 8, si se fijan, he puesto la palabra play. ¿Okay? Play. Porque play va a ir combinado con cualquiera de los primeros 8. ¿Okay? Con cualquiera de los primeros 8. Por ejemplo, play soccer, play basketball, play American football, play baseball, play volleyball, play tennis, and play rugby. Okay? Esos son los que tenemos para utilizarlos en una oración. Por ejemplo, si usted me dice, teacher, I play tennis. Okay? Está correcto. Está utilizando el verbo correcto para ese deporte. Okay? Ahora, ¿por qué no dije play boxing? Play boxing no es tan común. Creo que es más común el decir practice boxing. Okay? Practice boxing. Ese es más común. Okay? Porque play boxing no es tan común. Okay? Entonces ahí tenemos practice boxing y para los demás tenemos play. Play soccer, play basketball, play volleyball, etc. Okay? Luego, para los siguientes 8, tenemos go. Okay? Ahora, estos no los puedo combinar con play. Por ejemplo, yo no puedo decir play surfing. Okay? Eso no se puede. No se puede decir play surfing. Ahí tendría que decir go surfing. Okay? Go surfing. Entonces, no hay manera en la que la pueda combinar con play. Entonces, es por eso que estoy haciendo mención de esto. Para que veamos esa pequeña diferencia. ¿Sí? Voy a poner el canoeing por acá para que lo veamos. Ni para el hockey sobre hielo, Sí, ya le voy a explicar las dos opciones que tenemos para go. Porque en eso sí puedo utilizar play también. Ajá, ya le muestro cómo sería en ese caso. Solo quiero arreglar eso de canoeing. Bueno, creo que ahí más o menos se entiende, canoeing, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver la de go, antes de ver la diferencia que nos decía nuestro compañero ahí. Puedo decir go ice hockey, ¿ok? Go skiing, go lifting weights. Si se fijan, el go lo voy a utilizar con un ing, ¿ok? Go surfing, go swimming, go horse racing, go cycling, and go canoeing, ¿ok? Ahora voy a hacer la diferencia que nos decía nuestro compañero ahí. Por acá lo tengo anotado. Permítame. Okay. Aquí está. Puedo decirlo de dos maneras. Puedo decir go ice hockey o también puedo decir play hockey. Okay? Que es como el deporte más en general, que sería hockey. Okay? Play hockey. Tengo esas dos maneras. También la de la bicicleta. Puedo decir go cycling, así como la conexión que hice anteriormente. Go cycling. O también le puedo decir go bike riding. ¿Okay? Que sería como ir a andar en bicicleta. ¿Okay? Entonces, también puedo hacer esa conexión. ¿Okay? Entonces, ahí sería go ice hockey. Si quiero utilizar el... Permítanme, se me movió esto. Ah, ok. Creo que por la anotación no me deja. Permítame. Ok, creo que ahora sí se va a ver. Entonces, como les decía, tengo esas dos variantes para hockey, ok. Pero si voy a utilizar la palabra ice, tengo que decir go ice hockey. Okay. Pero si solamente quiero usar hockey, que sería lo más fácil, lo más recomendable, sería play hockey. Okay. Así de simple. Y para cycling, okay, tengo esas dos opciones. Puedo decir go cycling o también puedo decir go bike riding. Okay. Que sería prácticamente lo mismo. No hay ninguna diferencia de uno con otro. Okay. Anteriormente también les había mencionado el softball. En el caso del softball, voy a utilizar también lo mismo que para baseball, que sería play softball.
Okay. Play softball. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creo que habíamos jugado con ustedes esto anteriormente, solo que ahora lo vamos a jugar en grupos, ¿ok? Van a elegir uno, ¿ok? Van a elegir uno de todos estos, pero lo van a elegir junto con el verbo que se utiliza, ¿ok? Entonces, si usted elige tenis, tiene que memorizarse play tennis, ¿ok? No se memoriza solo tenis, sino que también el verbo con el que va conjugado. Play tennis. Si usted elige, por ejemplo, surfing, no se aprende solo surfing, sino que acuérdese de go surfing. ¿Ok? Go surfing. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita yo voy a pensar en uno y me van a hacer la pregunta que hicimos cuando estuvimos practicando las professions. ¿Ok? La pregunta era, acá la tengo en amarillito. Did you choose? Did you choose? ¿Ok? ¿Qué significa elegiste esto? ¿Ok? Did you choose? Por ejemplo, permítame. Yo elegí uno ahorita. Entonces ustedes me tienen que preguntar. Acuérdense que me tienen que preguntar no solo el deporte, sino que la conexión con el verbo. ¿Okay? Vamos a ver. La pregunta sería, did you choose? Y ahí me pone la conexión del verbo. Por ejemplo, did you choose play soccer? O did you choose go surfing? ¿Okay? Así es como quiero que me hagan la pregunta. Vamos a ver, vamos a ir uno por uno y usted me pregunta y yo le digo yes or no. Ok, vamos a ver, Nancy, hágame la pregunta, Nancy. Did you choose play basketball? Nope. Ok, Betty Santos. Tell me, Santos. Do you choose play American football? Nope, no play American football. Let's see, Stanley. Did you choose play volleyball? Play volleyball. Nope. Nope, Stanley. Let's see. Eliezer. Did you choose play volleyball? Play volleyball? Nope. Nope. Herbert. Tell me, Herbert. Did you choose horse racing? Go horse racing. Go horse racing? Nope. Flor, tell me, Flor. Do you choose go cycling? Go cycling, no. Mariela? Do you choose go skiing? Go skiing, no. Uh-huh. Vamos a ver, Eduardo. I know. Did you choose play ice hockey? Play ice hockey or play hockey. Uh-huh. Play hockey sería en ese caso. Nope. Alexandra. Did you choose play rugby? Play rugby. Nope. Osmaro. Did you choose go bike riding? Go bike riding. Nope. Okay. Alejandro Sea, tell me. Did you choose go swimming? Yes, I chose go swimming. Okay, excellent. Okay, excellent. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Okay, eso es lo que vamos a hacer. Usted elige uno y luego le hace las preguntas a sus compañeros. Okay, así que quiero que ahorita, no sé si le pueden tomar foto o le pueden tomar una captura, porque vamos a trabajar en grupo, no vamos a trabajar todos porque son muchos, entonces no nos vamos a escuchar. Sí, okay. Dígame. Una pregunta, el de levantamiento de pesas es practice, el verbo. No, ahí sería go lifting weights. Go lifting weights, ah, ok, gracias. Solo para boxing sería practice, practice boxing. Entonces, tómele una foto o tómele una captura. Y ahorita, mientras yo configuro los grupos, ok. Recuerde que la pregunta es, did you choose... Did you choose? Okay. ¿Ya elige uno? Bueno, mejor dicho, ya tomo la foto o tomo la captura. Yes, okay. Entonces voy a crear los grupos ahorita. Recuerde, tal vez alguien no puede compartir la pantalla para que todo el mundo lo vea y hace esa pregunta. Did you choose? Okay, vamos a tener un par de minutitos para hacer ese jueguito.
Okay, así que aquí vamos. Por favor, acepten la invitación para entrar al grupo pequeño. A ver, Walter, acepta la invitación, please. Vamos a ver, Yasser. ¿Alguien va a compartir la imagen o se acuerdan? Yo le tomé foto, aquí la tengo. Yo solo hice la... Solo lo copié. Si gustan, yo les puedo compartir la pantalla. Ay, sí. Ahorita voy. Ahorita les comparto. Ahí están los deportes. Mira. Sí se ve. Va, sí, ok. Ya. Bueno, Eliezer, Eduardo. Stanley, ¿quién va? ¿Eduardo? No, Stanley. A vos te vamos a preguntar, Stanley. Va, dale. Ok, comienzo. Do you choose play basketball? No, I don't play basketball. Did you choose play rugby? No, I don't play rugby. Did you choose go lifting weight? No, I don't go lifting weight. Hey. Something else? Okay. Sandra? Oh, thank you. Yeah, we can buy the quest. No. Do choose. Vale, ya escogí entonces. Vale. Do choose. Play hockey? No. Did you choose go cycling? No. Did you choose practice boxing? No, play boxing. Did you choose go swimming? Yes, go swimming. The same as me. ¿Quién falta? Me. Esto está bien.
Okay. Ya escogió. Ya, ya escogí. Maya. Did you choose go surfing? No. Did you choose go horse racing? No. Did you choose go cycling? No, no. Did you choose play boxing? No. Did you choose go lifting weight? No. Did you choose play basketball? No. Did you choose play American football? No. Did you choose play softball? No. Did you choose play tennis? Yes. Yeah. Oh, okay. Yeah. All right, excellent. Okay, guys, so vamos a regresar ahorita al grupo principal, okay? Okay. Okay. Okay, hello. Okay, guys, so ahora vamos a combinar los dos temas, okay? Nada más vamos a hacer un par de oraciones fácilmente para combinar ambos temas. Vamos a combinar seasons, and also we are going to combine sports and games, okay? Vamos a ver. Como les decía anteriormente, creo que son los únicos dos, las únicas dos estaciones que tenemos en nuestro país, así que con ellas vamos a trabajar, ok. In the summer, ¿cuáles son algunos deportes o actividades que yo puedo hacer in the summer? Ok, vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá. Usted únicamente me dice in the summer I, y luego utiliza tanto go o como play, dependiendo el deporte o la actividad, ok. Vamos a ver, Alexandra, in the summer, tell me one sentence. In the summer, I go swimming. I go swimming. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Herbert, in the summer, tell me one. In the summer, I play soccer. I play soccer. Perfect. Okay. And finally, Stanley, in the summer, what? El invierno, ¿verdad, Tisha? No, in the summer, en verano. In the summer? Verano. Mm-hmm. In the summer, I go swimming. And I go swimming. Okay, go swimming. Perfect. Ahora, ¿qué pasa con winter? Vamos a ver qué puedo hacer in the winter. Vamos a ver, Nancy, in the winter. In the winter. In the winter, I go surfing. No lo hago, pero es para un ejemplo. Yeah, it's for an example only. Okay, excellent. Okay, thank you. Let's see. I'm going to ask Diego Bernal, in the winter, what do you think? In the winter, I go surfing. I go surfing too. Okay. Yeah. Las olas están más grandes. All right. And the last one. Vamos a ver. Let me ask. Osmaro, what do you think, Osmaro, in the winter? In the winter, I go canoeing. I go canoeing. Okay. I go canoeing. Excellent. Okay.
Entonces, bueno, igual creo que en nuestro contexto, por ejemplo, play soccer, lo podemos hacer llueve, truene, relampaguee, o haga sol y estamos muriendo de calor, siempre se juega. Así que, that's not a problem. ¿Verdad? Entonces, igual, nosotros acá en El Salvador somos todo terreno, así que lo hacemos de todo. All right, entonces, ahí tenemos cómo combinar ambos, ¿ok? Yo sé que en nuestro país, por lo menos, no tenemos un deporte en específico para cada estación. Pero por lo menos en otros países sí, porque por ejemplo skiing no lo pueden hacer in the summer, sino que únicamente in the winter, ¿ok? Igual cycling, ¿ok? O sea, igual uno anda en bicicleta aunque esté lloviendo, pero por ejemplo en otros países no, ¿ok? They only do it in the summer, ¿ok? Entonces es ahí donde se combinan ambos temas y creo que lo más importante sería tratar de acordarnos del verbo que se va a utilizar para cada deporte y para cada actividad, ¿ok? Por ejemplo, play basketball, play rugby, go skiing, go surfing, go swimming, ¿ok? Que creo que son los más importantes de ese tema, ¿ok? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a iniciar con la primera sección de la... Bueno, esta era una de las primeras secciones que tenemos en la sección número 5, pero vamos a hacer el primer knowledge check hasta mañana. Sin embargo, si usted quiere explorarlo y hacerlo, adelantarse, recuerde que puede hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Eso mejor le va a ayudar a usted para que no se le acumule todo para el día viernes. Así que, thank you so much, everybody. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Thank you. Good night. Bye.